El propósito de este video es solamente festejar y celebrar la gracia de Dios y su poder, pero sobre todo su fidelidad en estos 20 años. 20 años, ¿sí? Que Dios ha mostrado quién Él es y su amor para con Horizonte como una de las partes de su iglesia en el mundo. Y acordándonos cuando comenzamos allí hace 20 años en la ciudad de Querétaro, cuando estuvimos en el Hotel Mirabel y cómo venían poco a poco las personas a escuchar la palabra. Ya después compramos el terreno allí en la carretera Tlacote y tuvimos que encerrar unos tubos de concreto grandes para entubar las aguas de riego que iban a todos los ejidos. Ahí logramos entubar esas aguas en 3 días y gracias a Dios pudimos poner nuestra carpa de circo ahí donde está el auditorio en esos días. Pero hoy sigue algo muy importante, muy fuerte delante de ustedes aquí en Querétaro. Y eso se sigue dando. Ha habido mucho desarrollo. Hay una raya en el piso que era el cuadro original. Era un muro, una estructura con láminas de forma de teja. Y eso era el lugar. Y decíamos, wow, ya no es una carpa. Mira qué grande espacio tiene para reunirse. Y era un muro y el techo. Entonces extendieron, ampliaron, cercaron todo. Y ahora son 3 servicios. Y dices, ok. Y sigue Dios queriendo mostrarse muy bueno en Querétaro. Y damos gracias a Dios porque fue una historia de amor de 2 capítulos. Porque después de unos 15 años, regresamos allá, lanzamos una obra nueva y empezamos un nuevo capítulo de Horizonte allí en Querétaro. Ya escucharon a Juan, cómo empezó en el hotel, cómo fue Dios trayendo a la gente. Como parte del movimiento Calvary Chapel tenemos unos distintivos, pero parte de nuestro eje y nuestro modo de hacer iglesia está basado en Hechos 2.42, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el fruto de eso era que Dios obraba maravillas y que la gente estaba unánime y que participaban con un corazón alegre y un corazón gozoso en unidad, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia a quienes habían de ser salvos. Horizonte, en 20 años, ha sido testimonio de eso. Ha tenido altas, ha tenido bajas, ha tenido subterráneas también. Pero el propósito de este video es hacer evidente que en todos esos escenarios, Dios ha mostrado su amor para su pueblo aquí en Querétaro. Mi historia en Horizonte se suma desde hace poco más de 5 años, donde empezamos a orar en específico por esta ciudad, porque Dios pudiera traer lo que Él me había mostrado que hacía falta, por medio de las veces que yo venía, que era un lugar en el que se predicara la palabra verso por verso, en el que hubiera un lugar en el que se tratara de Jesús y que se buscara la gloria de su nombre. La historia ha sido fascinante, ¿sí? De 3 años para acá, que estoy aquí en Querétaro, ha sido ver el cumplimiento de Hechos 2.42 en adelante, en vivo y a todo color, en primera fila, ¿sí? Ver que cuando tú vuelves a la iglesia a la palabra, a la prioridad del evangelio y predicas mucho, como he sido, y agradezco eso, muy bien enseñado por Jaime Foot, predicar la palabra de Dios expositivamente, verso por verso, Dios responde y honra cuando tú buscas su honra. Y ha sido impresionante ver cada domingo gente nueva llegando, gente que nace de nuevo, gente que encuentra en Horizonte un oasis para un lugar en el que se trate de Jesús, de una palabra, una predicación muy aplicable, pero teológicamente firme y sólida. Y he visto vidas transformadas, he visto matrimonios restaurados, familias reconciliadas, he visto adictos libres, ¿sí? Y ¿sabes qué es lo que más me emociona? Que la historia, 20 años después, apenas empieza. ¿Sí? Me estimula que estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que Dios quiere hacer en esta su iglesia. Y es mi oración que Dios pueda seguir usando Horizonte como este lugar que solamente por una razón, por amor de su nombre, Dios ha apartado para sí,
porque entendemos que existimos, como dice el profeta Isaías, que Él nos ha llamado por amor de su nombre, para gloria suya nos ha creado, nos formó y nos hizo. Así que de eso se trata Horizonte. Así que 20 años, se dice fácil, pero créemelo, conozco la historia antes y ahora conmigo, y ha costado mucho. Pero ¿sabes una cosa? Costó demasiado en la cruz del Calvario. Es mi deleite. Hoy día estamos cosechando solamente las oraciones y el fruto de Jaime Foot y Juan Domingo hace 30 años orando. Yo ni había nacido probablemente y ellos estaban ya orando por mí, ¿sí? Y porque yo levantaba una generación de hombres mexicanos que amaran su palabra y que amaran al pueblo de Dios. Así que esto que estás viendo, lo que puede ser bendecido por ello, créemelo, no hay crédito de ninguna persona en Horizonte. El crédito y toda la gloria le pertenecen a alguien, a Jesús. Él es bueno, nos ama, nos ha mostrado. Feliz aniversario, Horizonte. Les amo. Y es para mí un privilegio y un honor que Dios me haya llamado y me haya tenido por fiel para ser pastor de esta preciosa iglesia que la amo. ¿Sale? Feliz cumpleaños.